Llegó el momento. Es hora de volver a la cancha, de ser una sola fuerza, de permanecer unidos. Es momento de hacer que este gigante dé un paso a la vez y con la entrega de puro mexicano pueda alcanzar los objetivos. Pero vamos a necesitarte más que nunca. Es tiempo de hacer palpitar este recinto. Que tú, y tú, y tú también nos hagan más fuertes. ¡Tú eres el corazón de la fortaleza! ¡Unidos somos cabrones! Para mí es un gusto y una emoción y un placer el presentar esta noche y obviamente el presentar a alguien que estamos confiados en los resultados que nos va a ofrecer y que la propuesta que nos hizo todo el cuerpo técnico de, en este momento tan importante para Chivas. Y les quiero presentar a Matías Almeida y todo su cuerpo técnico que está con nosotros a partir de esta semana y con mucha expectativa, mucha emoción para el domingo. Hoy no vengo acá a que piensen que voy a ser un salvador del momento. Vengo acá para ganar. Yo quiero ganar acá. No sé si será este campeonato, otro. Yo vengo a ganar. Entonces, tanto mi cuerpo técnico como yo estamos muy, con muchísima confianza en lo que hacemos diariamente. Si nosotros logramos que diariamente los jugadores nos entiendan a la perfección lo que hacemos, los tiempos en el fútbol corren, ¿no? Van rápido. Pero tenemos confianza que va a salir bien. Digamos, no vengo a apostar a salvarlo de que no descienda. No vengo para levantar este gigante. Lo digo, no soy ni mago, ni tengo la medicina del triunfo. Si no, sería muy fácil. La vendería y me quedaría en Argentina. Creo que Chivas tiene grandísimos jugadores, un gran plantel, jugadores con muchísima técnica, y nosotros hay un gusto futbolístico en el cual uno lo puede compartir, otro no, digamos, podemos estar de acuerdo o no, y considero que hay muchísimas cosas por mejorar y otras que ya las tienen incorporadas, pero seguramente hablar es fácil. Nosotros intentaremos hacer. No, yo no tengo que ganarme en ningún grupo, yo hablo con el corazón. Hablo con el corazón abierto y desde ese lugar sé que voy a llegarles con mi más pura sinceridad a ellos. Entiendo el cariño o el afecto que pueden haber tenido con su entrenador, que es normal, nos ha pasado a nosotros en los demás clubes. Hoy día nos están llamando los jugadores que hemos entrenado para darnos fuerzas, y está bien que sea así. No estoy en contra de eso, ni lo pienso. Se los comuniqué a ellos también, este pensamiento. Lo único que quiero es que se empiece a pensar de hoy en adelante. Lo que pasó ya está, y nosotros tenemos que pensar y mirar al futuro desde hoy, desde hace 2 días hasta diciembre. Bueno, creo que cuando los resultados no se dan, y uno, yo fui jugador y me pasó algo parecido a lo que están viviendo ellos en River, y yo descendí siendo el capitán. Nosotros en ese momento se siguió todo como venía siendo, y hoy acá se provocó un cambio. Por ahí los cambios son buenos, por ahí llega gente como nosotros, oxigenada y fuera de lo que se está viviendo el día a día. Venimos con una experiencia de haber vivido algo muy similar. Es verdad que no hemos jugado en México, es verdad que por ahí se puede notar diferente eso, pero venimos con muchísimas ganas de trabajar. Entonces, cuando uno trabaja no tiene que temer a nada. Nosotros trabajamos y les vamos a mostrar también a ustedes, ya que yo no privo que vean los entrenamientos, por ahí 1 o 2, pero sí me interesaría que nos vean trabajar, así desde ahí viene, puede haber un intercambio de pensamientos. Y decirle algunas cosas.
cosas. Quizás esto, la estrategia para dónde tirarse, qué hacer, aguantar o no, ir siempre al mismo lado. Es lo que te digo, cada portero tiene su forma, su estilo. Los dos han atajado penaltis importantes. Thiago Volpi, tienes que aguantar un poquito y después decidirte a un lado para poder atacar. Hace una semana te voy a decir, Thiago Volpi se lanzó casi todos los penales sobre su derecha. Es más, los primeros cuatro. Aparece Jair Pereira para pegar a la pelota. El árbitro. El árbitro ya silbó. Perfectamente ejecutado con un penalti. Es imposible.
grupo espectacular. A los que se cayeron nos levantaron, mantuvieron una energía tan positiva que eso es lo que se nota. Así que yo estoy realmente orgulloso de poder dirigirlo, la verdad. Más allá de estar en la final o no. Son un grupo como poco en el fútbol mexicano. Y eso es impagable, muchachos. Yo se los agradezco. Está bien atrás González. Y el árbitro dice. El árbitro dice. Señoras y señores, los Chivas lo llevan del Guadalajara. Están en la gran final. We'll be right back.
diría que es como una familia. Hay mucha armonía, mucha convivencia. Se ha formado una familia dentro de este equipo. De verdad, una familia donde siempre quieres que le vaya mejor a tu compañero. Y... Nunca me había pasado estar en un grupo así tan unido, de poder apoyar junto al compañero y salir adelante juntos, de defenderse uno al otro. Yo creo que la lealtad, el amor por lo que hacemos y por no fallar a los que están al lado de nosotros. Que eso es lo que representa este equipo, ¿no? Disfruten, que están sus padres, sus abuelos y todos mirando y esperando el éxito de ustedes. El éxito nuestro es la alegría para ellos. Con qué poco se conforman, ¿no? Con vernos sonreír. Entonces, ¿nosotros nos vamos a dejar alma? ¿Nosotros nos vamos a tirar todas las pelotas afuera para ganar otro título más? En 10 minutos arrancan a comerse al rival, a mostrar por qué son los mejores. ¿Por qué somos los mejores? Son 40 millones más todos nosotros, somos un montón. Yo creo en los mexicanos. Yo creo de verdad en los mexicanos, más allá que estoy obligado a poner mexicano. Creo de verdad en todos ustedes. Y el día que ustedes mismos crean en ustedes mismos, superan al mundo. Lo superan a cualquiera, muchachos. Este equipo va y va a seguir yendo. Va a seguir yendo y los años que vienen seguirá creciendo y va a ser el equipo que llene los ojos de fútbol a este mundo futbolístico de México. Igual decirle a toda la gente que... Voy a dejar toda la cancha, me voy a matar. Que este torneo le vamos a dar grandes alegrías. Queremos entregarle más títulos, queremos ponerle más estrellas a este escudo y... Que sigan creyendo en nosotros y nunca desconfíen de nosotros. Que nos tengan fe. Tengo mucha ilusión de quedar campeón. Y creo que no hay persona más feliz de que estar en casa de nuevo. Y con toda tu gente que te conoces de siempre, y voy a dejar todo por ellos. Mexicano yo soy, el centro.